Obtenga un permiso para un toldo existente. Esta es una guía paso a paso para el nuevo proceso de legalización de los toldos existentes para el 1 de junio de 2024. Este video fue producido por la Oficina de Pequeñas Empresas, una división de la Oficina de Desarrollo Económico y Laboral. Nuestra oficina es el punto central de información para las pequeñas empresas de San Francisco. Tenemos un equipo de especialistas en permisos para pequeñas empresas que le pueden ayudar gratis y en persona para que consiga el permiso para su toldo. En este video vamos a discutir para quién es este programa, la recopilación de la documentación sobre su toldo, cómo solicitar un permiso, las inspecciones y las tasas y exenciones. El trasfondo de este nuevo proceso comenzó a principios de 2023, cuando el Departamento de Inspecciones de Edificios, DBI por sus siglas en inglés, recibió muchas quejas anónimas acerca de toldos comerciales instalados sin permisos en todo San Francisco, ya que aproximadamente 200 propiedades resultaron afectadas por estas quejas. La alcaldesa London Breed y el presidente de la Junta de Supervisores, Aaron Peskin, introdujeron una legislación que simplifica el proceso de permisos para que los propietarios y dueños de negocios puedan lograr el cumplimiento fácilmente. Este es el programa de amnistía para toldos y estará disponible hasta el 1 de junio de 2024. Este programa es para las propiedades que tienen toldos instalados sin tener un permiso de construcción en los registros. Esto incluye propiedades que tienen un aviso de infracción activo por instalar un toldo sin un permiso de construcción. Los dueños de negocios pueden solicitar el programa en nombre del propietario siempre y cuando firmen un formulario llamado Paquete del Propietario. Lo primero que debe hacer es juntar la documentación, tome fotos de su toldo y haga las anotaciones en ella. Necesitará dos copias impresas de lo que se llama fotos con las dimensiones para su solicitud de permiso, ambas que estén impresas en papel de 11 por 17 pulgadas. Puede escribir los detalles a mano, pero tiene que ser legible. Aquí hay fotos de ejemplo para usar como guía. Usted tendrá que incluir las dimensiones, la altura sobre la acera, la anchura de la acera, el tipo de pared, el peso estimado y el tipo y número de anclajes utilizados. Además, si su toldo se encuentra en la planta baja de un edificio de varios apartamentos, tendrá que incluir algunas medidas y detalles adicionales para garantizar que el personal de emergencias pueda acceder al edificio en caso de alguna eventualidad como un incendio. Estas guías y los detalles exactos que necesitará incluir están disponibles en línea en sf.gov/awningamnesty. Una vez que tenga sus fotos listas, llene los formularios que necesitará enviar. Esto incluye un paquete del propietario y un formulario 47. Si recibió un aviso de infracción o NOV en inglés para su toldo, también necesitará un formulario 38. Las solicitudes están disponibles para descargar en línea. Esta página también tiene instrucciones más detalladas para completar el formulario de solicitud. Recuerde que puede comunicarse con los especialistas en permisos de la Oficina de Pequeñas Empresas si tiene preguntas. Una vez que haya terminado de completar los formularios, vaya al Centro de Permisos para presentar su solicitud. Allí recibirá un número de solicitud de permisos de construcción. El Centro de Permisos se encuentra en 49 South Van Ness en San Francisco. Está abierto de lunes a viernes. Le recomendamos que planee llegar a las 9 de la mañana para hablar con un especialista en permisos para pequeñas empresas. Una vez que presente su solicitud de permiso y esta sea revisada, se le contactará y se le dará una tarjeta de trabajo y el número de permiso.
llame al DBI para programar una inspección final. Si el inspector encuentra problemas de seguridad con su toldo, tendrá que componerlos antes de que se apruebe su permiso. La ciudad no está cobrando las tasas de permisos como parte de este programa. Esto incluye si recibió un aviso de infracción, las tarifas de penalización o multas. Gracias por ver este video. Puede encontrar la información en línea en sf.gov/awningamnesty.